Bienvenidos a mi podcast ¿Qué historia me estás contando?, que como podéis imaginar es de temática histórica. Bienvenidos amigos al séptimo capítulo de mi podcast. Lo presento un poco más tarde de lo habitual, ya que después de trabajar duro durante el año, bien merezco unas vacaciones, así que perdonad por el retraso. Además, aprovecho para saludar a mis nuevos suscriptores en YouTube, Luismi Arcan y Onio FB. Este capítulo está dedicado a vosotros. Bueno, pues vamos a lo que nos interesa. En este capítulo iremos con los tercios a los Balcanes del siglo XVI, hablaremos de un político que marcó una época y finalmente volveremos a hablar de la Guerra de Independencia. Así que preparaos, que nos vamos directos a la acción. Bien amigos, como os he comentado en la presentación, en este relato vamos a explicaros una aventura con desgraciado final, pero donde se habla de valentía y heroísmo, además poco conocida. Vamos a hablar de turcos, del Mediterráneo y del siglo XVI, el asedio de la ciudad de Castelnuovo, que está situado en el actual Montenegro, por parte de los turcos y en cuya defensa estaba un tercio español. Y ahora os preguntaréis, espero, ¿y qué hacían estos tipos allí a miles de kilómetros de España? ¿Qué pintaba España en Montenegro? Pues ahora os lo comento. Pero como siempre, comenzaremos con poneros en situación. Gobernaba el imperio Carlos I. Por aquel entonces, las aguas del Mediterráneo estaban lejos de ser controladas por España, por culpa del sultán Suleimán, quien, a su vez, también dominaba media Europa. Por tierra consiguieron pararlo en Viena, pero no en el mar, ya que cada vez era más grande su control al conquistar numerosas islas griegas que hasta entonces pertenecían a Venecia. Para impedir su avance, y a instancias del Papa Pablo III y el emperador español, se formó una alianza militar llamada la Santa Liga, en la que se unieron España, el Papado, Venecia y Austria. Juntos pretendían devolver a los turcos las continuas derrotas marítimas y terrestres de esos últimos años. Bueno, pues hacia el año 1538 es cuando la alianza prepara su primera acción importante. Se dirige hacia Montenegro. En la costa de ese territorio se ubica una fortaleza, la de Castelnuovo, con escasa protección militar turca, lo que hacía fácil su conquista y así conseguir una cabeza de playa para una gran ofensiva contra el corazón del Imperio Otomano en los Balcanes. Una vez desembarcados, cercarían la fortaleza evitando que suministraran víveres a la ciudad y tras un duro bombardeo, tanto desde tierra como desde la flota, la guarnición decide rendirse. Tras la victoria y tras una fuerte discusión entre los aliados para ver quién se quedaba con esa plaza, se decide finalmente que sean los españoles los que la defiendan. Venecia, tras esa decisión, abandona la alianza. Sin las naves venecianas, los soldados del tercio se quedan sin suministros. En fin, que dejan a su suerte al maestre de campo Francisco Sarmiento junto a unos 2.500 o 3.000 soldados del tercio de Lombardía. Sobre Sarmiento se sabe que era un militar veterano en las guerras castellanas y que descendía de noble linaje, ya que llegaba hasta el rey Fernando el Santo. Pues bien, Sarmiento recibe órdenes del emperador en las que se destacaba que debían tratar bien a los habitantes de esa zona, ya que ahora eran sus súbditos y que, ojo con el comentario, en caso de detectar presencia turca en la zona, le daba permiso para perseguirlos y atacarlos con un máximo de 1.000 hombres. No se podía imaginar lo que le venía encima. Suleimán, enterado de la derrota y como venganza, prepara una gran flota que comandará uno de sus almirantes más conocidos, Barbarroja. La flota la forma unos 200 barcos de diferentes tamaños y unos 10.000 soldados turcos, unos 4.000 genízaros, o sea, sus tropas de élite, y unos 30.000 soldados de diferentes dominios del sultán que atacarían por tierra. En el verano de 1539, desde la fortaleza se divisan las primeras naves. Comienza el sitio de Castelnuovo. Los turcos deciden desembarcar unos 1000 hombres de avanzadilla para reconocer el terreno y conseguir información. Sin embargo, en una de las clásicas encamisadas de los tercios, Sarmiento ordena a 3 de sus compañías atacarles. En la dura batalla los derrotan y consiguen que huyan a sus barcos. Poco después de este encuentro, Barbarroja ofrece una rendición honrosa a los españoles. Sin embargo, esta fue rechazada por Sarmiento y sus capitanes, a pesar de que sabían que ninguna flota cristiana podría acudir en su auxilio. A pesar del cerco, consiguen salir algunos hombres para solicitar ayuda, recibiendo solo una carta del almirante Andrea Doria en la que les decía que debían de rendirse, cosa a la que Sarmiento se niega. Casi a finales de julio, Barbarroja comienza a desembarcar hombres y artillería. Durante varios días cavan trincheras y preparan trampas para los más de 40 cañones de asedio que habían traído. La ciudad comienza a ser bombardeada por mar desde galeras. Los tercios los asustan y realizan varias salidas para dificultar las obras y castigar a los artilleros. Entre las salidas más conocidas está la que realizan unos 800 soldados que sorprendieron a varias compañías de genízaros que se preparaban para asaltar los muros de la fortaleza, acabando con casi todos. Cuando Barbarroja se entera del desastre, castigó con dureza a sus capitanes porque era imposible reponer a esos soldados. Recordar que los genízaros eran su tropa de élite. Para darse cuenta de lo que estaban pasando estos soldados, durante esta primera parte del asedio se comenta que recibían casi diariamente varios centenares de balas de unos 45 kilos. Eso diariamente. Ante la salvaje defensa que hacían los hombres de Sarmiento, Barbarroja envía a un emisario ofreciéndoles una rendición en la que saldrían vivos, con sus armas y banderas y un pago de 20 escudos a cada soldado, además de embarcarlos hacia Italia. Pero el maestre de campo le retorna al emisario con una nota que decía que él no se pensaba rendir por cosa alguna, que antes pensaba morir en el nombre de Dios y su señor el emperador. Ahí está. Hay otra versión, esta más típica de nuestro carácter, en la que la respuesta que dio fue: nos, los situados, les desafiamos a venir cuando quisieran. Desde luego chulos eran un rato. Fuese la que fuese, Barbarroja inició el asalto final. Durante el primer día, los otomanos sufrieron muchas bajas, porque usaron al mismo tiempo en el asalto infantería y artillería, lo que provocó bajas tanto por fuego amigo como por la dura resistencia que ofrecían los españoles. Durante esa noche, los defensores repararon los destrozos y tapiaron los boquetes abiertos en las murallas. Al día siguiente, día de Santiago, alrededor de 6000 turcos murieron en el sangriento asalto por tan solo 50 de los defensores españoles, aunque es posible que el número de bajas fuera superior debido a los heridos. Con la moral a tope tras los 2 primeros días, en los siguientes días salieron diversos grupos de soldados españoles para atacar el campamento turco con permiso de Sarmiento. Una mañana, un grupo de 600 españoles sorprendieron a los turcos, que presa del pánico rompieron la formación y huyeron atravesando el campamento y destrozando las tiendas, incluida la de Barbarroja, por lo que su guardia personal temió por la vida del almirante. De hecho, consiguieron provocar tantas víctimas en esas salidas que Barbarroja prohibió combatir cara a cara contra los cristianos hasta nueva orden. Poco a poco se iba imponiendo la superioridad turca. Los cañones grandes se concentraron en el fuerte de la ciudad alta, considerado por Barbarroja como un punto clave. Los cañones restantes siguieron disparando contra las débiles murallas de la localidad. Al amanecer del día 4, se ordena un nuevo y masivo ataque sobre las ruinas del fuerte, reducido a escombros. Sarmiento había reforzado la guarnición del fuerte, lo que hizo que la batalla se prolongara todo el día. Al anochecer, los escasos defensores restantes retrocedieron hacia las murallas y dejaron el fuerte totalmente en ruinas. El día fue el más sangriento del asedio. De los oficiales solo sobrevivieron 2 capitanes y un cabo. A esas alturas, los españoles estaban ya escasos de pólvora y balas, y con un gran número de heridos. El día 5 de agosto, los turcos, envalentonados por la conquista del fuerte, lanzaron otro gran ataque en el que incluyeron a todos los genízaros que quedaban, y la caballería al completo. A pesar de la gran diferencia de hombres entre unos y otros, los soldados de los tercios aguantaron el asalto otomano y consiguieron que ese día solo cayera en manos del enemigo una torre de la muralla. Pero, definitivamente la suerte le dio la espalda a los nuestros al amanecer del día 6, ya que una tormenta mojó las llaves de mecha de los arcabuces, los pocos cañones que estaban enteros y toda la pólvora. Ese día les tocó defender la muralla con espadas, picas y cuchillos, en la que participaron hasta los soldados heridos. A pesar de todo, los exhaustos españoles volvieron a rechazar los asaltos turcos, con el consiguiente cabreo de Barbarroja. El último y definitivo asalto se ordenó a la mañana siguiente, el 7 de agosto de 1539. Sarmiento montó en su caballo para animar a sus hombres. Los turcos, al verle, concentraron el ataque donde se encontraba, resultando herido por 3 flechas, aunque continuó dirigiendo a sus hombres. A mediodía, las murallas quedaron indefendibles, y Sarmiento ordenó retirada general a los 600 hombres que le quedaban. Se dirigieron a un castillo que se encontraba en la parte baja de la localidad, donde estaba refugiada también la población civil. Cuando Sarmiento y sus hombres llegaron a las puertas del castillo, se las encontraron cerradas. Sus ocupantes ofrecen una cuerda al comandante español para trepar los muros y que se salvara solo él, pero se niega y les responde que «Dios nunca querría que yo me salvara y mis compañeros murieran sin mí». Viendo la situación tan desesperada, se une al resto de sus hombres para enfrentarse a los turcos que ya avanzaban por la ciudad. Al final de ese día, Castelnuovo cae en manos otomanas. De los españoles solo sobrevivieron unos 200. Entre los prisioneros se encontraba el capitán vasco Machín de Munguía, al que Barbarroja le ofreció unirse a su ejército. Munguía rechazó la oferta y el turco le cortó la cabeza a bordo de su galera. La mitad de los prisioneros y todos los sacerdotes fueron ejecutados en castigo por la dura defensa del castillo. El resto fueron enviados a Estambul como esclavos. 25 de ellos protagonizaron una evasión digna de película, llegando al puerto italiano de Messina. Barbarroja había acabado con un tercio español. Es cierto, pero cuando comenzó el recuento de sus bajas, se quedó perplejo. Casi los 4000 jenizaros y más de 16000 soldados murieron en los diversos asaltos. Hay fuentes que señalan la cifra de bajas entre muertos y heridos alrededor de 20000. A pesar de la derrota, el hecho fue elogiado y admirado por toda la cristiandad. Los defensores fueron ensalzados en canciones, poesías, en los que eran comparados con héroes griegos y romanos. Como resultado de la caída de Castelnuovo, la Santa Liga que se creó para luchar contra el poder del Imperio Otomano en el Mediterráneo se disolvió. Carlos I de España intentó otros ataques como el de Argel, que también fracasó, lo que lo obligó en 1543 a firmar con Suleimán un tratado dejándole las manos libres en el Mediterráneo. Años después, y cansados del poder turco, las potencias europeas se volvieron a unir, pero esta vez con más éxito, en la batalla de Lepanto, eso fue hacia 1571. Por otra parte, Castelnuovo estuvo bajo gobierno otomano durante más de 150 años. Fue recuperada por Venecia en el año 1687. Hasta aquí el relato que quería comentaros. Me había llamado la atención porque es bastante desconocido en la actualidad y uno de los más importantes que realizaron los tercios. Con esto podéis imaginar por qué controlaron Europa durante más de 100 años y están considerados como uno de los ejércitos más poderosos de la historia. Ahora, si queréis, podéis acompañarme a la sección de cine con historia. Hemos dejado atrás a nuestros héroes caídos ante los turcos y comenzamos a hablar de otro héroe, este británico, pero que para mí es una de las personalidades más importantes del siglo XX y fuente de inspiración política, Winston Churchill. Os vamos a comentar la película Darkest Hour o El instante más oscuro, como se estrenó en España. La película es inglesa, del año 2017, es un biopic o como lo habíamos llamado siempre, una biografía. Dirigida por Joe Wright, está escrita por Anthony McCarten, que también es el autor de la novela en el que se basa la película, El instante más oscuro, Winston Churchill en 1940. Protagonizada por Gary Oldman en el papel principal, la película narra los primeros días de Churchill como primer ministro y el delicado momento en que se encuentra su país ante el imparable avance de los nazis al principio de la Segunda Guerra Mundial. Actúan también Ben Mendelsohn, Christine Scott Thomas y Lily James. La película recibió 6 nominaciones al Oscar y 9 premios BAFTA. Como os he comentado, la película se desarrolla al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Comienza con la dimisión de Chamberlain, como primer ministro y el nombramiento de Churchill como su sucesor y su posicionamiento en contra de negociar la paz con los nazis. Relata los días posteriores en los que se nota las diferencias que existen entre él y los miembros de su gabinete e incluso con el rey Jorge VI. También se reflejan momentos importantes como el debate noruego y el rescate de los soldados cercados en Dunkerque. A lo largo de la película, contada a través del punto de vista de su esposa Clementine y su secretaria personal Elizabeth Layton, vemos la evolución de Churchill, mejora la relación con el rey y cómo se reafirma en no rendirse tras un encuentro con civiles en el metro, y el punto final patriótico con su famoso discurso «Lucharemos en las playas». En general, se recrea con realismo los diferentes escenarios como palacios, parlamento y la narrativa bélica. Pero sobre todo es un vehículo de lucimiento de Oldman. El hombre está genial, totalmente adaptado al personaje. Consigue copiar hasta la dicción y los gestos. En fin, una caracterización perfecta. Un consejo, intentad verla en versión original, vale la pena. Muchos críticos la han calificado como la mejor de su carrera. En este papel consiguió el Oscar al Mejor Actor, el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores. Y dentro del apartado de curiosidades, os puedo comentar, por ejemplo, que Oldman pasaba más de 3 horas diarias en maquillaje y, según comentó en una entrevista, tuvo que fumar unos 400 cigarros puros durante toda la filmación, con un valor de unos $20.000, llegando incluso a que tuvieran que hacerle una colonoscopia por culpa de una intoxicación a causa de la nicotina. La película recaudó unos $142 millones. Cuando le propusieron a Gary Oldman este papel, estuvo más de un año estudiando los gestos y la dicción de Churchill antes de comenzar a grabar. Inicialmente, John Hurt fue seleccionado para el papel de primer ministro Chamberlain, pero Hurt no lo pudo interpretar, ya que estaba tratándose de un cáncer de páncreas. Curiosamente, la misma enfermedad por la que murió de cáncer en 1940 el ex primer ministro. Oldman dijo en una entrevista que a pesar de que Hart no pudo grabar ninguna escena ni asistir a lecturas de guión, el cine está dedicado al autor, en la que pudo haber sido su última película. La productora y la diseñadora de producción, nominadas al Oscar, tuvieron la oportunidad de grabar en las afueras de Downing Street, en los salones de la Cámara de los Comunes y en el Palacio de Westminster, pero tuvieron que cumplir con la tradición que prohíbe sentarse en los sillones verdes. La situación fue curiosa, ya que podían entrar todos los extras necesarios, grabar el tiempo que necesitaran, pero no se pudieron sentar en ningún momento. A pesar de ser bastante fiable en el aspecto histórico, incurre en un error de bastante importancia. La película transcurre hacia mayo de 1940 y resulta que su secretaria Elizabeth Layton no estuvo con Churchill hasta 1941. Y bien, y esto hasta aquí la reseña sobre esta interesante película. No dejes de verla porque vale la pena, la verdad. Nos vemos en un rato en la última sección, Libros con Historia. Bueno amigos, ya estamos en la última sección de este capítulo y en esta ocasión volveremos a tratar un tema que vimos en otro capítulo, las guerras napoleónicas y en concreto nuestra guerra de independencia. El libro del que os hablo es Soldados de Honor, de Adrian Goldsworthy, escritor inglés nacido en 1969 y que es doctor en historia clásica. Es un especialista de la época militar romana, de la que ha tratado en diferentes ensayos y novelas, la última Vindolanda, pero que en esta ocasión da un giro total y nos habla de la Inglaterra de inicios del siglo XIX. Además, es un habitual en los documentales del canal Historia. A diferencia de la serie de libros de Fusilero Saab que ya os comenté en otro capítulo, Goldsworthy plantea la novela con más seriedad. Me explico. Se nota que es historiador y que está muy bien documentado. Sabe recrear la vida militar y social de esos años, una época de enorme interés entre los ingleses. Teniendo de fondo, como os he comentado, la guerra peninsular, como los llaman ellos, a nuestra guerra de independencia, narra la vida de un regimiento que es destinado a Portugal. Ahí explica, a través de los diversos oficiales de la compañía de granaderos, lo que significaba el ejército en aquella época, como por ejemplo el ascenso social de algunos de ellos, los posibles casamientos con chicas de clase social o económica superior, sus problemas económicos, en fin, sus vicisitudes hasta llegar al puesto de oficial. Los hay pintores, mujeriegos, borrachines, alfileres, hijos de segundones de familias acomodadas, hijos bastardos cuya única salida digna es esa, etc. Tal vez, y ese puede ser el pero que le ponga en esta novela, es que para explicar todo eso con tanto lujo de detalles se haga el inicio un poco lento y denso, pero por favor no la dejéis porque en cuanto entran en acción aumenta el interés. Las escenas bélicas son narradas con gran detalle y dramatismo, de las mejores que he leído. Así, mientras los jóvenes reclutas y oficiales hacen instrucción, me olvidaba comentaros que el regimiento, creo que es ficticio, es de nueva creación, por lo que la gran mayoría de los hombres no tienen experiencia en batalla, pues vamos viendo los motivos que cada oficial tiene para desear entrar en guerra. Incluso nos presenta un voluntario, curioso rango, ya que es la persona que no tiene suficiente capital para comprar un cargo oficial, pero que está junto a ellos a la espera de una vacante, o sea, en espera de que muera alguno en combate para ocupar su puesto. Curioso. Por lo que he podido leer en algunas reseñas del libro, el escritor consigue esa precisión en detalles de esa época, gracias a las abundantes memorias que se conservan de los soldados que combatieron a las órdenes de Wellington y consiguieron acabar con lo que parecía una máquina perfecta para la guerra como era el ejército napoleónico. Ah, y algo positivo, al menos a los españoles no nos trata tan mal como otros escritores que narraron esa época. Un punto a su favor. En fin, una lectura recomendable para el verano que seguro os encantará. Por mi parte, en cuanto pueda, comenzaré con su Vindolandia. Vuelvo a Roma. Bueno, pues aquí la sección de libros con historia y el 7º capítulo de nuestro podcast. Espero que os haya gustado y nos volvemos a encontrar pronto. Espero que no tarde tanto. ¡Feliz verano a todos!